el reintegro no se puede hacer en estos periodos académicos de atípicos, que son el mes de abril, el mes de julio, y en el no se pueden hacer. Solamente aplica para las dos cortes convencionales de enero y agosto, solamente cuando recibimos estudiantes antiguos. ¿Por qué no se reciben estudiantes de reintegro en estos periodos académicos? Porque solamente tenemos convocatoria para estudiantes nuevos, solamente estamos recibiendo estudiantes nuevos. No hay convocatoria para estudiantes antiguos dentro de estas fechas. Quien no renueve su matrícula en los periodos de tiempo convencionales, sí debe esperar un semestre para reiniciar los estudios académicos.